En este tema 4.1 es el primer tema de la unidad 4 de la asignatura Escritura y Publicación de un Artículo Científico del Máster Universitario en Investigación en Medicina Clínica. En esta primera unidad vamos a tratar en este primer tema de la unidad 4 sobre citas y referencias, vamos a tratar en los aspectos de los estilos de citas bibliográficas. Vamos a presentar los principales estilos de citas, pero vamos a centrarnos a profundizar en el estilo Vancouver. ¿Cómo citar en ciencias de la salud? Por las citaciones de las referencias deben ponerse después de la idea que se está citando o por el nombre del autor cuando incluimos el autor. Cuando hay varias citaciones en una oración, citar cada referencia después de su idea y mejor que agruparlas todas al final de la oración. Si no se quiere quedar como ignorante, digamos, hay que haber leído los artículos que estamos referenciando en el trabajo. Cuando se dé más de una referencia acerca de un punto, vamos a utilizar citas de la referencia en orden cronológico. Primeramente, si en un determinado punto tenemos la cita 5 y 6, pues la 5 la vamos a dar la más antigua y la 6 la más reciente. Cuando uno llega a una conclusión basándose en hallazgos de otros autores, hay que poner la cita después de los hallazgos citados, no después de la conclusión propia. No deben proporcionarse referencias y fuentes de nociones de conocimiento general. Por ejemplo, no se cita las leyes del movimiento de Newton o los principios de Arquímedes. No citar un trabajo por el hecho de que cita otro. Hay que citar el trabajo original. En materiales y métodos no deben citarse aquellos trabajos en los que se usó un método que había sido originalmente desarrollado en otro trabajo. Hay que ir a la fuente inicial. Hay diferentes estilos de citas: el estilo Vancouver, el estilo APA de la American Psychological Association, el estilo Harvard, Chicago, Turabian y el MLA. Nosotros nos vamos a centrar en el estilo Vancouver. El estilo Vancouver es el más ampliamente utilizado para el denominar el sistema de referencias bibliográficas en áreas de ciencias de la salud, que generalmente usan se usa al final del texto con una lista numerada de referencias por orden de aparición. No existe realmente un manual oficial de estilo Vancouver, aunque la guía del estilo Vancouver la proporciona la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y es realmente la que empleamos para basarnos en el estilo Vancouver. Lo que pasa es que luego cada revista lo adapta a sus propias características o idiosincrasia o personal. Lo personifica. Las referencias en estilo Vancouver se identifican mediante una llamada en números
consecutivas según el orden de aparición en el texto, en las tablas y en las figuras. En los artículos en español, la llamada de notas se situará inmediatamente antes del punto y del resto de los signos delimitadores principales, coma, punto y coma, dos puntos, pero después de los puntos suspensivos, como veis aquí. A diferencia de los trabajos previos, 6, 9, los resultados muestran, etc. Cuando el artículo sea en inglés, las citas generalmente sucederán después del punto, de la coma, del punto y coma o de los dos puntos. Aquí veis a la izquierda cómo aparece el número en superíndice y en arábiga. El 1 después de la coma, el 2 después del punto. Como veis aquí, cuando aquí hay la cita 2, 3 y 4, cuando hay tres citas, como veis aquí, se pone la primera, un guión y la última, si son consecutivas. Aquí veis otra forma de citación en el texto de otro trabajo, en el cual, en este caso no viene como superíndices, sino viene entre paréntesis, y hay otras revistas que lo utilizan entre corchetes. También 1 a 3. En este caso, al no ser superíndice, lo coloca antes del símbolo de puntuación. 1, 3, 4, 5, 6. En este caso, no lo está colocando detrás de ningún signo, delante, en este caso, de ningún signo de puntuación, pero sí en una frase subordinada. Para el estilo Vancouver tiene unas abreviaciones de todas las revistas y para ello tenéis este enlace donde tenéis es en el catálogo de revistas de la NCBI, de la Librería Americana de Medicina, que es la que edita PubMed y Medline. Ahí tenéis un catálogo de revistas en donde tenéis todas las revistas abreviadas según el estilo Vancouver. Para profundizar más en el estilo Vancouver, también podéis acceder a este enlace, que ya lo conocéis muy bien, de toda esta asignatura, de la International Committee of Medical Journal Editor, en el cual tenéis toda la información para una buena escritura, correcta escritura de un artículo científico. En este otro enlace tenéis con mucho más detalle todo lo que hemos dicho antes del estilo Vancouver. Todo el estilo Vancouver, cómo se cita un artículo, un libro, toda la uniformidad del estilo Vancouver viene en este enlace, que como ya hemos dicho antes, de la Librería Americana. Además, disponéis de este magnífico libro por capítulos, por fracciones, se llama Citing Medicine, también del mismo estilo de la Librería Americana, del NCBI, que viene fenomenal, que va contando cómo se cita según el estilo Vancouver que ellos recomiendan. Aunque digamos que la gran mayoría de las revistas en ciencias de la salud emplean, o en biomedicina, emplean el estilo Vancouver, hay que leer las normas exactas de la revista, porque no todas las revistas realmente utilizan el estilo Vancouver, pero algunas de una forma diferentes a otras, con matices, como veremos a continuación. Una parte importante, que no lo hemos dicho al principio, es la exactitud y la veracidad de las referencias bibliográficas. Son de máxima importancia y deben ser garantizadas por los autores.
Hemos dicho antes, es importante poner realmente lo que has leído y no lo que dicen otros de otros. Y hay que ver la exactitud de las citas que estamos poniendo. En el estilo Vancouver hay que poner la página inicial y final de una cita. Normalmente 34.9 y no poner 34 y 39. Si bien algunas revistas prefieren poner todos los números de la página inicial y todos de la página final. Pero la gran mayoría, bien, 34, si es la página 39, 34-9. Y si es 136, 141, pone 136-41. Pero ya veremos que no todas son así. Un artículo. Esta es la estructura, esta es la cita del artículo original, ya la que vamos a insertar al final del manuscrito. Va el autor, el nombre del autor, la inicial, uno, dos, tres autores, el artículo, la revista abreviada, el año, este es el volumen, la página inicial y la página final. Si aquí hubiera más de seis autores, se ponen los tres primeros et al. Pero hay que decir que hay revistas que si hay más de seis autores, ponen los tres primeros et al. Y hay otras revistas que utilizando el sistema Vancouver prefieren poner todos los autores del artículo original. Cuando tenemos un artículo, hay ahora, hay revistas que, por ejemplo, aquí tenemos un autor, dos, tres, cuatro, cinco y seis autores, el apellido y el nombre, el título del artículo, la revista. Y aquí pone el año de publicación, la fecha que se publica, enero del 7, te viene el volumen y te viene la página. En este caso es una página online. Y luego te viene también algunas revistas están recomendando ya poner el DOI, que es el Digital Object Identifier, que es la identificación del documento original en la red. Algunos lo están pidiendo. Y esto de lo que pone aquí de enero de 7, la gran mayoría de las revistas recomiendan no poner la fecha de la publicación. Lo que pasa es que Vancouver lo permite, pero la revista puede que no lo pida o no quiera que sea así su bibliografía, sus referencias. Aquí veis de la revista Emerging Infectious Disease, ahora te están pidiendo lo que hemos dicho antes, el nombre, el título del artículo, la revista, el año, el volumen, en este caso la página, no es una página porque es online. Y luego viene el DOI http dos puntos barra dx punto doi punto org barra y este es el DOI del artículo. Y así sucesivamente. Esto es lo que están pidiendo ahora, porque así podemos identificar el artículo y poder ir al artículo en su versión digital. Esto es lo que hemos comentado, que también hay revistas que permiten el año de edición. Luego tenemos, este es el número, este es el, perdón, el volumen y este es el número. Es el número de este volumen. Volumen 340, el número 4.
del New England. Muchas de las revistas no recomiendan, no ponen, no se pone el número, sino solo, exclusivamente el volumen y no la fecha. Aunque esto está permitido como estilo Vancouver. Aquí veis, en el New England viene el autor, dos autores, tres autores et al, no seis et al, tres autores et al, el artículo, la revista, el año, el volumen, la página inicial y la página final. Y aquí lo mismo, tres et al, volumen, página inicial y página final. Y no viene ni el número de la revista, ni tampoco viene la fecha de publicación. Esto es lo más extendido en el estilo Vancouver. ¿Qué pasa cuando tenemos una revista que está escrita en otro idioma? Puede ser en noruego, puede ser en español. Se puede poner la revista en el idioma original. La revista, título del artículo en idioma original, la revista, el año, el volumen, el número, no es del todo en todas las revistas, hay que ponerlo, la página inicial, la página final, y luego se puede poner que aquí esta es de Noruega o es español, Spanish, en qué idioma está escrito este artículo. Esto no todas las revistas, hay revistas que no hace falta ponerlo. Y ahora más recientemente, ya el sistema PubMed te da el título del artículo en inglés y viene entre paréntesis, como viene aquí, haz lo mismo, pero aquí ya te quedas con el artículo en versión y pones que el idioma original es el noruego, pero vienes entre paréntesis y el título del artículo lo tenemos en inglés. Cuando no hay un autor, es un autor corporativo, una institución, pues este grupo, en vez de aparecer, aparece solamente la institución, y no aparecen los autores, y luego aparece a continuación el nombre del artículo, la revista, el año, el volumen, las páginas, en este caso es un volumen con un suplemento, SUPPL, el suplemento 1 del volumen 26. Cuando no hay autor por ningún lado, es simplemente no hay autor, no se pone, se pone el artículo, se pone el nombre del artículo, la revista abreviada, el año, el volumen, página inicial y página final. Cuando hay un suplemento de una revista, como hemos dicho antes, si es en español, se pone volumen 13, suplemento 3, página 7, si fuera en inglés, SUPPL. Y como son varios autores, 3, digo, 6, en este caso, et al. En otra revista son 3, et al. Cuando alguna vez hay revistas, que son más, que realmente no hay volumen, solamente son números, pues pondríamos el número entre paréntesis, como los números vienen de la revista, vienen en paréntesis, página inicial y página final. Los libros. Los libros, si son de un autor, este libro está publicado por este autor, Regidor E, Gutiérrez JL y Rodríguez C. El título del libro, Diferencias y desigualdades en salud en España. A continuación se pone la ciudad de la editorial, donde está la editorial, Madrid,
la editorial Ediciones Díaz Santos, Madrid, dos puntos, Ediciones Díaz Santos, punto y coma, y el año 1994. Si en este caso no son autores, sino son los directores, los compiladores de esa edición y que figuran como autores. No son los autores, sino que son los que editan el libro. Entonces ponen lo mismo Martínez Navarro F, Antón J.M., Castellanos P.L., todos los compiladores, coma, como editores, el libro, el nombre del libro, Salud Pública, punto, Madrid, editorial, McGraw Hill, Interamericana, punto y coma, y el año. Pero si queremos un capítulo de un libro, ponemos Porta MS y el otro autor que han contribuido en este artículo, en este capítulo, The Contribution of the Epidemiology of Study of Drugs, punto, en este libro, Pharmacoepidemiology. Pero que en este libro, que los autores son este, los editores son este, este y este. Entonces aparecen a continuación los editores, el nombre del libro, la edición del libro, la ciudad de la editorial, dos puntos, la editorial, punto y coma, el año, y a continuación las páginas del capítulo este, de este libro, donde estos son los autores, donde estos son los editores. La ciudad, la editorial, el año y las páginas. ¿Vale? Algunas veces ponemos también ponencias publicadas, las ponencias de un congreso. ¿Cómo se pone? Pues es lo mismo, el autor de la ponencia, el nombre de la ponencia, en dónde está la ponencia, en este caso la ponencia es el libro de ponencias, pero el editor de este libro es Sánchez Cantalejo como editor, libro de ponencias del quinto encuentro Marcelino Pascua, ¿dónde se celebra? La ciudad y la ubicación, España. Tenemos el editor del libro, el libro de ponencias, y a continuación lo mismo, como he dicho antes, la ciudad, que es Granada, ponemos quién lo edita, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el año, y a continuación las páginas de este, en vez de capítulo, de esta ponencia publicada en este libro de ponencias con esta fecha. El libro de ponencias, por lo tanto, tiene que tener la fecha y dónde se ha celebrado la ponencia. Hay veces que las ponencias de congresos están publicadas en suplementos especiales de la revista. Entonces se pone como si fuera una revista. Igual que hemos puesto un artículo original. La tesis doctoral, el autor de la tesis, el título de la tesis, entre paréntesis ponemos tesis editorial y pasaría lo mismo. La ciudad Alicante, quién edita la tesis, la Universidad de Alicante, y ponemos el año. Es como si fuera un libro. Cuando hacemos un informe técnico, ponemos los autores del informe, ponemos el nombre del informe, a continuación ponemos la ciudad Barcelona. Y esta es, digamos, la entidad que ha elaborado el informe, que será la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica del Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Y el año 1995 es igual que como un libro, y a continuación ponemos el número del informe técnico.
El artículo de periódico lo empleamos muy pocas veces, pero también podemos utilizarlo. Se pone los autores, el nombre del artículo, a continuación, no la revista, sino el periódico, el país, la fecha, 19 de octubre de 1924, y la página y la columna. Cuando ponemos un material legal, ponemos la ley de prevención de riesgos laborales, la fecha, y no hay que poner nada más. Esta es cuando ponemos un archivo electrónico. Por lo mismo, ponemos el nombre del archivo electrónico y a continuación, Madrid, Escuela Nacional de Sanidad, Universidad Nacional de Distancia y el año. Es como si fuera un libro. El archivo electrónico es como si fuera un libro. Una página de Internet. Por lo mismo, buscador de revistas médicas de Internet. Granada, Departamento de Historia de la Universidad de Granada. ¿Cuándo se ha accedido a esa página y en dónde está disponible? Esto un poco varía de cada una de las redes. La forma de citar los artículos y los documentos de Internet cambia y hay que asegurarse cómo. Con más detalle en cada uno de los casos que uno lo vaya a necesitar, hay que acercarse y hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo, cada uno son diferentes. Yo recomiendo que vayáis a la fuente original a ver cómo esa revista realmente quiere que pongamos una página de internet. Alguna vez empleamos como Instituto Nacional de Estadística los datos del Instituto Nacional de Estadística o los datos del CDC o los datos de la European CDC son datos que vienen de la página web, están perfectamente bien localizados y hay que ponerlos que sean perfectamente accesibles y que el link funcione correctamente. Si este caso es una revista electrónica, pues funcionaría lo mismo, los autores, el nombre del trabajo, la revista, la versión electrónica, el año. En qué año está citado, y luego también pone el volumen, y luego pone dónde está disponible, es decir, dónde está disponible, disponible, available en inglés, disponible, es decir, tenemos que utilizar aquí si esta estamos escribiendo en una referencia en una revista española, lo escribimos así, si estamos escribiendo en referencia en una revista inglesa, hay que escribirlo en formato inglés, en inglés. Es decir, cuando hemos dicho antes, cuando está impresa, tenemos que poner el DOI. ¿Vale? Como hemos dicho antes, en este caso pone el DOI dos puntos y en otro lado pone el http.doi. etc. Yo creo que hasta aquí es lo básico de Vancouver. Hay muchos más. Aquí nos hemos quedado en 18 apartados de Vancouver, pero con mucho más detalle lo que hemos dicho antes, todo está recogido en la. En la página de la Librería Americana, para ver cómo otras formas de citar los trabajos en Internet, las páginas web, los documentos online, etc. Pero aquí damos una visión global y espero que os haya sido de utilidad. Y ahora pasamos a otros estilos de citas, brevemente. El estilo de cita de la American Psychological Association es un tremendamente difícil, porque escriben, se cita lo que dice el autor en comillas y luego el nombre de la pone, se pone entre comillas, y después el autor, el año y la página del libro o la página de donde lo has recogido. Y el texto en comillas. Es realmente, no, nosotros en biomedicina no lo empleamos, antes en ciencias sociales, en ciencias tecnológicas. Es una estructura, bueno, que hay que conocerla, pero que realmente no lo empleamos. El estilo Harvard, en cambio, se emplea en física, ciencias naturales, en ciencias sociales. En parasitología se emplea el estilo Harvard con frecuencia y el estilo Harvard es un término genérico
utilizado por otros, no tiene realmente un estilo claro. No, pero está utilizado por muchas revistas y por muchos formatos. No es tu manual de estilo, del estilo Harvard. Es el formato de autor-fecha. Autor-fecha. Se cita en el texto, por ejemplo, aquí, Smith, 2011. Si es un solo, si es un autor o varios autores, este es un autor Smith, solamente si son dos autores se ponen los dos, y si son tres se pone el primero, et al, y luego el año. Y luego al final del documento se pone la lista de referencias bibliográficas ordenadas por autor y por año de publicación. Podemos visitar el sitio de la página donde te recomiendan cómo utilizar el estilo Harvard. Y veis aquí, esto en la revista de paleontología, Acta Trópica, en el cual, bueno, pues aquí viene el texto, y aquí viene, pues revisado por Gómez y Oliveira, dos autores y el año. En este caso, entre paréntesis, los dos autores, Titus y Ribeiro, y el año. Si son más autores, pone el primer autor et al y el año, varias citas, como veis aquí, que hace referencia al esmanés del caso, vienen por orden alfabético B, K, O, T, X, y luego vienen también por, si hubieran dos iguales, por el año, pero vienen por orden alfabético. Y luego al final se cita sin numeración, por orden alfabético en las referencias, en el cual vienen todos los autores, poco diferente, aquí vienen coma, y, coma, punto, coma, el siguiente es el apellido, coma, el nombre, las iniciales del nombre, punto, coma, y así todos los autores, el año, el artículo, la revista abreviada, el volumen, la página inicial y la página final. Del primer autor por orden alfabético, del segundo autor, del tercer, todo por orden alfabético. Es otro, el sistema Harvard, que en parasitología, como he dicho antes, se emplea y es bastante utilizado. El estilo Chicago, más antiguos y más conocidos, se llama el CMS, es toda una normativa de estilos, de edición, de puntuaciones, de organización de texto, de pies de página, de notas, de libros. Se publicó un primer manual en 1903 con la intención de unificar los criterios de citas bibliográficas de los investigadores, usando principalmente en materias de historia, de ciencias sociales, artes, musicología, literatura, pero realmente no se emplea en biomedicina. Ahí tenemos un manual de estilo, de Chicago Manual of Style o Chicago Style Citation Quake, y hay varios subestilos, el de Humanidades y el de Chicago Autor Fecha. Y esto es más, el Chicago Autor Fecha, digamos, es muy es como el Harvard, que hemos dicho antes. Aquí tenemos el manual de estilo y aquí tenéis también una guía rápida de cómo citar según el estilo Chicago. Hay que decir que lo que os recomendamos en Ciencias de la Salud es que veáis cómo se cita la revista en la que tú vas a publicar. ¿Vancouver o es un Harvard? Y tienes que utilizar el sistema que ellos recomiendan. El estilo Turabian es un estilo pues creado por Kate Turabian en 1937. Es similar al Chicago. Contempla menos casuística y es usado en Ciencias en Humanidades. Nosotros no lo vamos a emplear. Tenemos este enlace donde viene una guía rápida para cómo se utiliza el estilo Turabian para escritores de tesis, disertaciones, paper, etc. Aquí veis cómo se cita, pues, en el caso de un autor, en el caso de un libro. Pues en este caso viene el nombre, el apellido, el libro en cursivas, la ciudad, la editorial y el año. Es parecido al estilo Vancouver. Aquí también
Cuando dos o más autores se pone el primer autor, segundo autor, tercer autor, etc. El estilo MLA, es el estilo Modern Language Association, realmente es más exhaustivo que el estilo de Chicago y realmente hay una serie de manuales de estilo, pero lo pongo aquí de punto de vista académico, pero realmente nosotros no utilizamos este sistema de estilo, el estilo MLA. Tenéis esta página web para aquellos que queráis profundizar en este estilo de referencias, que te explican con más detalle este estilo MLA. Y para finalizar, os hemos contado Vancouver, os hemos contado Harvard, estilo Chicago, fundamentalmente Vancouver, pero tenemos que esto ahora mismo tenemos estas referencias, tenemos elementos que son los gestores bibliográficos, los gestores de bibliografías, que es el siguiente tema de esta unidad 4, donde se va a tratar Ref Word, Zotero, EndNote, Reference Manager y Blip Test. Espero que os haya sido de utilidad este tema. Disponéis del PDF de esta presentación